tener las mismas oportunidades, tener los mismos derechos, tener los mismos deberes, tanto hombres como mujeres. Es la aceptación de que todos tenemos diferencias, hombres, mujeres. Pienso que todos tenemos la fortaleza, todos tenemos la capacidad para realizar muchas cosas. Hombre es hombre, mujer es mujer. ¿Por qué los dos no nos juntamos y hacemos un objetivo? El primer paso para conseguir una igualdad social es ser equitativos. Las mujeres hace no mucho no podíamos votar, las mujeres no podíamos ingresar a un sistema de educación. Y ahora las mujeres tenemos eso, pero no ha sido de a gratis. Los seres humanos somos portadores de los mismos derechos sin que importe el sexo, la etnia, la situación socioeconómica, la edad o cualquier tipo de discapacidad. Esta premisa, que bien parece producto del sentido común, ha sido uno de los más importantes avances de la humanidad en su historia y da cuenta de que no podemos considerarnos parte de un mismo género humano si nos discriminamos entre nosotros. Uno de los ejemplos más claros de discriminación se remonta al origen mismo del ser humano, porque tiene que ver con el uso de la fuerza bruta. La gran mayoría de formas de organización familiar y comunitaria concibieron para sus miembros roles que se impusieron, con marcadas variaciones, hasta nuestros días. Si bien se podría afirmar que tales roles tienen un origen natural, más desarrollado por mamíferos y primates, en el cual las hembras cuidan a las crías y los machos buscan alimentos, no hay que olvidar que el ser humano, para ser tal, se distanció del resto de animales a través del desarrollo del pensamiento, el lenguaje y la evolución de los instintos en forma de sentimientos y valores. Ese origen que confinaba a las mujeres a la crianza de los hijos y al cuidado de la familia, y que devino en la preparación de alimentos y mantenimiento del espacio doméstico, proyectó al hombre a la cacería y protección de la tribu, se apoyó y casi perpetuó a través de estructuras patriarcales aupadas en el poderío físico. Así, las mujeres sufrieron desventajas, prohibiciones y todo tipo de abuso y discriminación al amparo de instituciones sociales y políticas controladas por hombres, como la familia, los sistemas de creencias, las instituciones gubernamentales y el sistema educativo, que afianzaron las prácticas discriminatorias incluso a través de normativas y regulaciones que hoy nos parecen inverosímiles. Una ojeada por la historia nos lleva a conocer que para los antiguos griegos, por ejemplo, el acceso a la educación y a los placeres carnales estaba reservado a los hombres, o que muchas religiones vienen de una larga y escabrosa tradición de discriminación hacia las mujeres, cuyos rastros se pueden encontrar en sus propios documentos dogmáticos. Y por supuesto, sobran ejemplos de mujeres sometidas por la fuerza a un sistema productivo y económico del que se levantaron a pesar del maltrato, las amenazas y hasta el coste de sus propias vidas. Solo pensemos que la primera mujer que votó en Sudamérica, la primera que obtuvo un título universitario y ocupó un cargo de elección popular en nuestro país, fue la lojana Matilde Hidalgo en el siglo XX. A partir de 1945, con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros documentos afines, gran parte de los países del mundo se comprometieron a generar igualdad de oportunidades para todas las personas y a condenar cualquier forma de discriminación, lo cual ha contribuido a crear las condiciones para cambiar ideologías y prácticas cotidianas que han desembocado incluso en crímenes de odio, como el llamado femicidio. Y más todavía si tomamos en cuenta la diferencia entre los términos sexo como condición biológica y género como construcción individual y consciente, que implica una posibilidad de autodeterminación que sobrepasa la asignación binaria que prima en la naturaleza. En la actualidad, nuestras sociedades viven una propensión generalizada y ojalá irreversible hacia la igualdad de género, al reconocimiento individual de capacidades que derriban los roles tradicionales y han dado origen a nuevas generaciones de niños y jóvenes que crecen con una visión más horizontal del mundo, más inclusiva, justa y cálida para todos y todas. We'll be right back.
La igualdad de género para mí es tener las mismas oportunidades, las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto hombres como mujeres. Por igualdad de género entiendo, yo lo leo como una lucha silenciosa de las mujeres y de muchos grupos feministas y otras mujeres que no han sido parte de estos grupos feministas, pero desde sus espacios han luchado por conseguir igualdad de distribución de bienes y de oportunidades. Que todos somos iguales, hombres, mujeres, independientemente de nuestra raza, condición social, orientación sexual. Todas nuestras diferencias deberían complementarnos. Yo entiendo por igualdad de género que respetemos nuestros derechos y respetémonos unos a otros. No por ser de diferente género o ser chica o ser chico, tengamos que oprimirnos a hacer muchas cosas. La igualdad de género se basa en las condiciones pares de las diversidades sexogenéricas y de las construcciones socioculturales en base a los actores sociales. Pienso que esos roles que dicen que las mujeres que tenemos que ocuparnos de la casa, que tenemos que cuidar a los niños solo por ser mujeres, pienso que esa es una ideología que ha trascendido desde generaciones anteriores, pero ahora hemos dicho como que no. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, mi madre era siempre la que cocinaba, la que limpiaba. Mi papá trabajaba, era desordenado, mal hablado. Y en mi realidad familiar es un esquema diferente. O sea, todos trabajamos por un mismo objetivo, por tener... Si queremos organizar la casa, todos tenemos que limpiar, lavar, planchar, pero está organizada la casa. Bueno, la idea es que conforme vaya pasando el tiempo se vayan rompiendo los esquemas que se tiene sobre el género, lo que deben hacer un hombre, cómo se debe comportar y cómo una mujer debe comportarse siempre. Y creo que ese tema de desigualdad que era antes se ha venido dando desde antes, o sea, fue algo tradicional, pero en la actualidad creo que ya está cambiando bastante y está dándose la vuelta. Las mujeres hemos logrado incluirnos económicamente, políticamente, socialmente, de una manera exitosa. Entonces nos damos cuenta que no es que las mujeres no podamos, o no es que antes las mujeres no podían, simplemente que no estaban las condiciones dadas para que nosotros podamos insertarnos dentro del ámbito político, social, económico. Al hombre o la mujer, como se los reconoce, o incluso muchas veces olvidamos a las personas hermafroditas, que es otro de los sexos, a cada uno de estos se les asigna roles o se los olvida de la sociedad, como es el tercer caso que he citado. Y creo que eso es otro modo de violencia. Conozco personas que son exitosas, trabajan en el sector público, son homosexuales. Entonces vemos cómo los esquemas se van rompiendo de a poco. Pero creo que todavía falta mucho, porque todavía se escuchan comentarios en la calle de cómo debe comportarse un verdadero hombre. O por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el baloncesto, el básquet. Entonces, cuando yo entrenaba en la institución educativa donde yo iba, no había selección de hombres y solamente había selección femenina de baloncesto. Entonces, a mí me gustaba entrenar con las mujeres, de hecho. Entonces, todos mis compañeros me decían, no, puede ser tal vez que sea del otro lado porque le gusta el básquet. El machismo es una ideología que tienen muchas personas de decir de que el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre es que yo puedo todo, yo soy superior a todo, yo soy superior a ti, yo puedo hacer todas las cosas que yo quiero, a mi antojo. En cambio, el feminismo es la otra historia, ¿no? La otra cara del machismo. Es como que decir, nosotras las mujeres solo pensamos por nosotros, por nuestros intereses, solo pensamos que tenemos que defender a nuestro gremio, ¿no? O sea, el machismo prácticamente es la fuerza del hombre sobre la mujer, se podría decir así, el machismo. Ahora el feminismo es la fuerza de la mujer sobre el hombre. Que hay veces que el hombre abusa de la mujer física, sentimental, y le hace daño a la mujer. De igual manera hay mujeres que actúan así en contra de los hombres, pero los hombres por vergüenza no decimos. Yo creo que no tenemos que nosotras abusar del tema de ser mujeres, o sea, creo que ahí no nos podemos ir ni a ninguno de los dos extremos. Creo que los extremos son perjudiciales y no podemos nosotros aislarnos de ese tipo de cosas. Uno de los modos de violencia es el machismo, sin lugar a duda. Y creo que además del machismo, el sexismo y todas las catalogaciones en las que
esté presente las identidades sexogenéricas por la asignación de roles, tanto para hombres, mujeres y las demás diversidades sexogenéricas, como son el caso de los LGBTI, lo que nos va a hacer es mostrar simplemente una sociedad llena de prejuicios y llena de estereotipos. La educación es lo que podría combatir lo que es la violencia de género, porque la gente debe comprender que todos somos iguales, hombres, mujeres, independientemente de nuestra raza, condición social, de orientación sexual. Sueño un país donde los LGBTI sean respetados, donde las mujeres seamos respetadas, donde las niñas, donde las jóvenes, las mujeres, no sintamos miedo al momento de salir a la calle con una falda. O que dos mujeres puedan darse un beso en un patio de comidas de un centro comercial y que nadie diga nada. O sea, que se sientan felices porque aman igual que nosotros. El sexismo es una es como que apartar los hombres de las mujeres. Es un poco la discriminación entre ponerles en grupitos de mujeres y en grupitos de hombres. Como contribuyo a la igualdad de género, personalmente es la no catalogación a las personas, no la no segmentación de quienes me rodean. No las condiciono por ser mujer, no las condiciono por ser hombre, no las condiciono por su diversidad sexogenérica o su identidad individual. Creo que lo que compartimos en todas las personas es eso, que todos somos personas. Cuando hablamos de igualdad de género no debemos solamente referirnos a las diferencias que existen entre lo masculino y lo femenino, porque existe una diversidad, o sea, creo que esa es una, ¿cómo podría decir? Una virtud o una cosa chévere que tenemos los seres humanos de ser diversos. Creo que la sociedad ha estado evolucionando de a poco y cada vez vamos comprendiendo lo que representa la igualdad en todos los sentidos. Yo sueño un país más respetuoso y que ese respeto nazca desde la educación, desde los niños, desde los jóvenes y no impuesta por una política pública de Estado.